la instalación de los trailers. Disculpame, en paralelo se ya se va a estar trabajando y arreglando las aulas que o van a quedar más deterioradas o van a quedar más trailers, ¿no? No, hay una belleza afectada. Ahí dice que la nota que se las aulas esas no se van a utilizar. Bien. Que queda el proyecto que se había enviado de la refacción en su momento, se le van a incluir nuevas cosas por si fueron detectadas ahora que estuvieron trabajando arriba, que se retiró la membrana y eso, se detectaron nuevas cosas que hay que modificar, así que el proyecto se va a modificar y eso va a entrar en lo que le comentaba el otro día por obras menores. ¿Y eso qué plazo tiene? Eso lleva tiempo. En esa cañería, o sea, revisar la cañería. Si no hay crédito, no pone nada. El gas, lo que está envasado, tiene más kilo que el gas que pasa a la red, ¿cierto? O sea, que solicitar que lo instalen nosotros acá después en el gas es factible. Porque ellos vienen, la MUSI hace una prueba de las cañerías y las cañerías están en buenas condiciones, aguanta los kilos que tiene que tener, no habría problema para el gas. Solicitemos el gas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando los chicos se quedan sin gas en el invierno, YPF no viene, están una semana nos venden las casas porque YPF no puede venir a cargar el cepelín de gas. Va a consistir en hacer un cerco perimetral de chapa, con chapas, de artillería y chapas, ¿sí? Aprovechando los pilares existentes. O sea, le estamos dando. Hoy yo me comentaba así, el último robo que perpetraron en la escuela, del cual ustedes se acuerdan, cortaron las rejas con una moladora sin tener ningún enchufe, lo que quiere decir que aunque uno por ahí no lo conozca... No, moladora inalámbrica hay ahora. Hay moladora inalámbrica, por lo tanto, si ponen eso, no le ponen nada. O sea, el tema es la responsabilidad de ustedes. Ustedes lo ponen, se lo roban mañana, lo van a tener que reponer, pero al otro día, inmediatamente. O poner gente que realmente cuide acá, no que venga a dormir. Porque realmente nosotros no queremos un tipo ahí. Nosotros queremos recuperar la salita. Porque la salita era útil para nosotros. Porque tienen un nuevo proyecto. Discúlpeme, pero si esas personas, estando esa misma persona, ya se robaron todo el cerco perimetral, no sabemos si va a pasar lo mismo. Yo creo que tendrían que traer a alguien que tenga ganas de trabajar. Un sereno. Seguridad tiene, avala el metal, o sea la chapa, pregunto porque o sea, piensa. Mira, lo eso no lo averiguó Maite, la secretaria de infraestructura, lo estuvo averiguando y ella averiguó y está autorizado siempre y cuando no tengan filo, ¿sí? El resguardo del filo va a tener que estar sí o sí.
O sea que la chapa va a ir por el lado adentro, los tornillos se fueron. El transporte empezaba, se suponía hoy, y ayer nos comunicó el municipio que hoy no iba a empezar. ¿Cuándo empiezan? ¿El lunes empezaron? El 2 tenía que empezar. No se dio fecha porque no se han presentado las empresas. No se ha empezado ni la licitación. No hay licitación todavía. No hay licitación. Silvina, a ver, vamos a poner en blanco estas cosas porque hay un montón de cosas a hablar. Ustedes traen los trailers de acá, vamos a calcular, 9 de marzo, supuestamente 30 días, vamos a poner que llegan, que ponen las luces, los juegos, ¿verdad? 30 días. Estamos hablando de mitad de abril. Eso es fácil, eso. ¿Eh? Eso estamos ahí, desde lo que de hoy, que hay